separe de ti. Aniversario del distrito de Samuel Pastor, donde la municipalidad distrital realizó el desfile cívico escolar con la participación de las diferentes instituciones educativas, tanto de la localidad del distrito de Samuel Pastor como de la provincia de Camaná. Asimismo, también la participación de los diferentes asentamientos humanos y el full de maquinarias presentados por la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, el cual ha sido adquirido por la actual gestión de dicha municipalidad, conjuntamente con su alcalde, don Antonio Meneses Mamani, y todo el cuerpo de regidores. Comisario del sector Policía Nacional La Pampa. Políticas eclesiásticas, su majestad, su país de Villanas, alcalde. Ofrece educación y estimulación de niños desde los 15 días de nacido hasta los 5 años. Fue creado el área de cuidado, formación y nutrición de los recién nacidos desde los 15 días hasta los 3 años, ofreciendo a los padres de familia de la provincia de Camaná una delegación del nivel primario, viene como invitada especial. Destacan su participación en las diversas actividades y concursos programados por la Unidad de Gestión Educativa Local Camaná, el distrito y la provincia. Ellos son ganadores en el primer concurso de escoltas organizados por la Municipalidad Provincial de Camaná en convenio con la UGEL, y en estos momentos frente al estado oficial unidad motorizada de tres ruedas. Desde las últimas adquisiciones móviles de la Municipalidad Digital, una camioneta para representaciones oficiales. Pulte trabajando por la grandeza del distrito Samuel Pastor. Unidades móviles que puestas al servicio de la comunidad transformarán y demoran los proyectos del distrito. Señoras y señores, en estos momentos apreciamos las maquinarias
adquirida por la gestión. Por ejemplo, tenemos el volquete Chama, tenemos la mezcladora Trompito, cargador frontal. Asimismo, contamos con la adquisición, ahora que se ha hecho, de una motoniveladora. Esta maquinaria está al servicio del engrandecimiento y desarrollo de los pueblos. La motoniveladora hace sus giros y desplaza los choferes que operan estas maquinarias. Asimismo, el rodillo compactador vibratorio. Rodillo de 15 toneladas que servirá para lo que es el asfaltado del Cono Sur y asfaltado de otros asentamientos humanos. Señoras y señores, asimismo también contamos con la adquisición de un tractor Oruga S6, rompiendo los cerros, mejorando las pistas. Es el objetivo principal de don Antonio Meneses para poder llevar a cabo el desarrollo y la lucha frontal contra la pobreza. Señoras y señores, como ustedes han podido apreciar, la maquinaria que cuenta la municipalidad digital de Samuel Pastor en estos 67 años de creación política.